siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Hoy se dio un nuevo capítulo en la reyerta que López Obrador encabeza en contra del Poder Judicial, concretamente en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente en contra de Norma Lucía Piña, la ministra presidenta. Ya se sabe. El motivo del pleito es que a partir de que Arturo Saldívar, servil de López Obrador, pretendió de manera ilegal reelegirse en la presidencia del máximo tribunal y no pudo, y luego de que Yasmín Esquivel, otra servil, perdió la elección interna por el mismo cargo y ganó Norma Piña, insumisa al Ejecutivo, el presidente demócrata le declaró la guerra. Por eso la guillotina pende sobre el presupuesto de la Corte, pues la pretensión es quitarle 15 mil millones de pesos que, dice López, es dinero que los ministros usan para mantener sus privilegios. Mentira que un día sí y al otro también repite sin saber, y tal vez no quiere saber porque tendría que recular, que la nómina de ministros y ministras está a salvo y el recorte en realidad afectaría derechos laborales de trabajadores y extrabajadores del Poder Judicial. Por ejemplo, diversos fondos de ahorro como el de retiro. Hoy, en la prensa nacional, se dio a conocer. El Poder Judicial está solicitando un presupuesto de 84.792 millones de pesos para el 2024. Si este dinero lo aportaran los mexicanos, el monto diario que tendría que poner cada mexicano sería $1.78. Por el contrario, las obras del presidente, esas a las que les dicen las magnas obras, absorberán un total de 318.536 millones de pesos. Y cada mexicano tendría que poner 6 pesos con 80 centavos, es decir, casi 4 veces más. Dice López Obrador que el Poder Judicial no quiere vivir en la justa medianía, en la austeridad juarista. ¿Y desde dónde lo dijo? Bueno, lo dijo desde su palacio, porque aunque había prometido, no viviré ni en Los Pinos, ni en Palacio Nacional, sino en una casa promedio, el presidente que exige austeridad, justa medianía a los demás, vive en un palacio. Como ustedes ven, el mal chiste se cuenta solo. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Proyección Política. Qué gusto me da saludarles, en verdad. Es un gusto grande, muy grande, saber que ustedes nos acompañan. Sean todos bienvenidos, como lo son todos los días. Hoy que es viernes 13 de octubre, viernes 13, día de excelente buena suerte, que así lo sea para todos ustedes. Me da mucho gusto, bueno, en primer lugar envío el saludo cordial de mi querido amigo David Mendívil, quien anda por ahí, que Dios lo ayude donde quiera que ande, y a mí me da mucho gusto
y apenas hace algunos minutitos me enteré, si no hubiera sido feliz desde muy temprano, pero que está conmigo mi querido amigo Jorge Mendivil. Jorge, qué gusto de verdad que estés aquí. Mi estimado amigo Juan Lorenzo Cimental, el gusto es completamente mío, al igual que al estar con todos ustedes, amigos y amigas que nos acompañan en Proyección Política, como cada vez que se presenta la ocasión en que mi padre tiene que atender otras tareas importantes de la vida, es un placer acudir a esta hora de Proyección Política. Tareas importantes de la vida, sí, de hecho sí, así debe de ser. Y qué bueno, porque de alguna manera ya es viernes y él se lo merece andar atendiendo cosas importantes. Pero bueno, vámonos a esto, mi querido Jorge. Y miren, terriblemente tenemos que seguir hablando de esto. ¿Por qué? Porque es la nota que acapara la prensa internacional por la gravedad de estos sucesos que se siguen dando allí en la Franja de Gaza, por la brutalidad que estamos viendo, que de repente la víctima parece convertirse en victimario. Esta es la realidad. Pero las consecuencias están a la vista. Y aquí tercia un país que es importantísimo mantener al margen. Estamos hablando de Irán. E Irán advierte que Israel podría estar abriendo ya un nuevo frente. Un nuevo frente que pone en la duda a muchas personas, inclusive el presidente estadounidense Joe Biden dijo que había que dejarle claro a los iraníes que debían tener cuidado claro. con su intervención en este conflicto, lo cual son palabras bastante mayores. Cuando usted menciona que la víctima luego llega a parecer el victimario, me parece que en este conflicto de raíces políticas, pero también religiosas e ideológicas, se presta mucho a la malinterpretación de las versiones de alguno de los bandos. Y al final, tanto, digo, en mi caso me doy cuenta de que ni uno es el malo completamente ni el otro. Me parece, no sé, que es una cuestión tan complicada de entender las ideologías de ambos bandos, porque no vivimos ahí, ni entendemos su cultura, ni el mundo como lo perciben ellos. Pero me parece que mantenerse neutral aquí es tal vez algo inteligente por lo complicado del asunto. Sí, es complicado, y no sé, amigos, Daniel, Saúl, ahí en producción, si nos pudieran poner la última fotografía para esta. Esta, vean ustedes, es una situación verdaderamente dantesca. Y quería que viéramos esta imagen, que habría que estar en ese lugar para entender el nivel de la destrucción. Visto a lo lejos, pues se ve la humareda, alguna explosión. Pero estando entre las calles es otra situación. ¿Y por qué hago referencia a esta imagen? Porque escuché una entrevista con una mexicana de las que regresaron, y ella dice que estaban por ahí en estos tours, viajes de corte religioso, que van a Tierra Santa y recorren algunos lugares, y de repente oyeron que cayó, oyeron una explosión. Y alguien dijo por ahí, pero en este tono, ha de haber sido una bomba que alguien aventó. Y lo dijo en este tono, y sí, los mexicanos sorprendidos y asustados decían, pero es que es como, o sea, es una bomba. Sí, no, pero aquí es seguido, o sea, no es nuevo, aquí se tiran bombas seguido. Ya cuando empezaron a escuchar el sonido constante, ahora sí, de un bombardeo en forma, entonces fue distinto, pero la primera reacción de la persona que los acompañaba, que era de ahí, fue esa, aquí seguido caen bombas. Entonces de repente se pierde la dimensión, y tal vez incluso las personas que están ahí de repente pierden la dimensión y dicen, pues es la bomba de hoy que tenía que haber caído. Pero bueno, vamos a esto otro, donde Irán hace la advertencia. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama aliados del eje, que son países musulmanes, de corte musulmán, entre los cuales se encuentra Irán, pero que agrupa a organismos terroristas como Hezbollah, pero estamos hablando de Líbano y de algunos otros territorios árabes que dicen podrían de repente, si siguen las atrocidades de Israel, unirse y esto va a crecer. De hecho, empieza a circular ya la versión de que hubo algunas bombas, algunas que cruzaron a Siria, otras que cayeron en Líbano, y hay advertencias para Israel. Sí, cuando vemos las imágenes, son terroríficas desde lejos. Justo antes de venir aquí al programa estaba viendo un video en YouTube
que ponía las imágenes de las explosiones a nivel calle desde lejos. Sí. Y luego cómo se veían algunos videos cerca de la explosión y luego las imágenes de los drones israelíes con los objetivos de las explosiones y el envío de los misiles, digo, no caben palabras reales para describir lo que un ser humano puede buscar hacerle a otro por razones políticas. Sí, fíjate, mi querido Jorge, que ese es un punto muy, muy importante y se discute hoy ya en el plano internacional. Escuché yo a un analista, a un llamado internacionalista, que decía eso: de repente Israel parece que se convierte de víctima a victimario, y de repente de la solidaridad mundial por las víctimas del sábado pasado empieza a ser mirado de reojo por noticias como esta. Human Rights Watch denunció ya, y es un organismo autorizado, no son rumores de prensa, sino que es un organismo autorizado, afirma que Israel está utilizando estas llamadas bombas de fósforo blanco. ¿Qué generan estas? Se dispara y luego estas explotan antes de caer. Se ven rayas blancas que van cayendo, humos, rayos, no lo puedo yo explicar, así como, ¿cómo se puede decir? Sí, explota en el aire y luego se dispersa en diferentes rumbos y así se ven los halos de humo, no sé cómo llamarle, muy bien definidos. Bueno, esta sustancia, el fósforo, es una sustancia química que cuando cae sobre una persona la quema, la traspasa, desintegra la parte de su cuerpo que toca. Y esto está prohibido. E Israel lo está haciendo. ¿Mm? Dentro de las ironías de las formas permitidas o aceptadas de atacar en un conflicto, si hay formas todavía más crueles de acabar con la vida de otro ser humano. Dentro de los datos que están sucediendo, de lo que más me llama la atención es esto que se llamó el Festival Mundial de Ataques con Cuchillo. En el Día de la Ira de Hamas, la primera víctima mortal registrada, un trabajador de la embajada israelí en China, el segundo en Francia, un radical islamista, ataques a puñaladas, objetivos específicos que muestran la organización de estas organizaciones terroristas y cómo están literalmente con inteligencia y con infiltrados prácticamente en todo el mundo y la preocupación y la atención en todo el mundo de cómo pueden seguir estos ataques en cualquier país prácticamente. Sí, en cualquier país. Aquí no se circunscribe al territorio de Israel, sino esto puede ser en cualquier país, en cualquier lugar del planeta contra intereses o personas israelitas o que trabajan para o son cercanos. Y esto verdaderamente causó revuelo y escándalo. Y es que la Universidad de Harvard, una de las más prestigiadas del planeta, una buena cantidad de jóvenes se manifiesta como cuando Vietnam, por ejemplo, y ahora protestan en contra de Israel y culpan a Israel y dicen que Israel prácticamente se lo buscó. Es una declaración bastante fuerte la que hacen 30 grupos estudiantiles de Harvard y que también son apoyados por la misma universidad, por profesores y exalumnos para propagar este análisis que se hace. A mí, honestamente, esto me suena completamente a intereses políticos. Claro, claro, por supuesto. Posicionamiento e imagen en la guerra, pero que se hagan esta clase de manifestaciones de estudiantes también nos habla del nivel de implicación que tiene este problema, tanto en países como Estados Unidos, que parecían estar muy lejanos al conflicto, pero que sin lugar a dudas están muy presentes. Sí, y se han generado dos bandos. Este grupo que dicen, mi querido Jorge, sí, de maestros, exmaestros, exestudiantes, que dicen estamos con el movimiento, pero hay otros que dicen no. E incluso quienes exigen, queremos la lista de quienes están organizando esto, empresarios, hombres influyentes de Estados Unidos, piden que se dé a conocer los nombres de esos jóvenes para ficharlos. Una lista negra. Bueno, así las cosas. Y miren, cambiando un poquito el tema, pero mira, este tema, mi querido Jorge, este asunto es de esos que dan para todo un programa. Hay una iniciativa que se va a presentar en la Cámara de Diputados
se está discutiendo, se está viendo la manera de elaborar el dictamen para subirlo al Pleno y entonces discutirlo. Lo están elaborando 12 diputados y diputadas nada más de los partidos principales, Morena, Movimiento Ciudadano, PRI y PRD. El PAN se opone a esto. ¿Cuál es la iniciativa? Que en México se apruebe la muerte digna, es decir, la eutanasia. Una iniciativa de lo más polémica, y sí, claro. Me parece que tal vez un programa sería hasta poquito tiempo para tratar el tema. De las cosas que se defienden y de los argumentos que más me parece que pesan en este tema es cuando se pide que se pueda decidir por la propia muerte, como si no pudiésemos decidir por la forma en la que vamos a morir, a enfrentarnos a una situación, y me parece de lo más complejo de explicar o de transmitir, porque al final de cuentas es tu vida y deberías tal vez poder decidir, pero eso es un tema tan complicado como el aborto, como todas esas cosas que prácticamente se parten en bandos. Y en la eutanasia, en mi perspectiva personal, creo que si es mi vida, yo debo poder decidir sobre ella. Y que si me voy a enfrentar a una situación deplorable en mi salud y en mi calidad de vida, también debo tener la capacidad de decidir si la quiero enfrentar o no, o cómo quiero hacerlo. Sí, miren, aquí no se trata de alguien que está enfermo de cualquier cosa y diga, pues yo quiero que me apliquen la eutanasia. Luego hay quienes consideran este nombre, muerte digna, como totalmente cuestionable. O sea, lo digno es mantener la vida. Sin embargo, también hay puntos de vista encontrados en este sentido de quienes dicen, se está hablando de personas con enfermedades no solo terminales. Es decir, que la ciencia médica ya no puede hacer absolutamente nada. Cuando la medicina te dice, no lo puedo ya curar. La persona no está viviendo ya en una situación digna. Y no solo esto, sino que hay un dolor considerable, un sufrimiento físico considerable por una enfermedad incurable y que será terminal, tarde o temprano. Y entonces de repente sucede que la ciencia médica, porque así lo dijo Hipócrates, curar el dolor humano es como una obra divina, algo así, ahorita busco la frase. Pero hay quienes dicen, cuando la persona llega a esta situación de dolor y a una situación en la que ya no habrá retorno de esa enfermedad, ¿por qué prolongar la vida? Y hay quienes dicen, yo he estado frente a moribundos que están padeciendo terribles dolores y que no van a sanar, y que de repente el opio, y que de repente las sustancias para amainar el dolor ya no son suficientes. Entonces dice esta persona, está el debate bioético, el de la conciencia, el de qué es lo que tendría que hacer la medicina y hasta dónde la medicina puede llegar, y a partir de ahí ya no puede hacer nada. Hay que decirlo, son solamente 12 diputados. Hay quien analizó esta iniciativa y dicen, está mal hecha, está mal redactada, porque son principios muy profundos. Incluso estamos hablando de principios éticos y filosóficos, no solamente médicos, no solamente legales. Estamos hablando de situaciones más profundas y la iniciativa está mal planteada, mal hecha. Posiblemente no pase, porque es un tema muy difícil y lo van a guardar por ahí y alguna vez lo van a discutir, no sabemos en cuánto tiempo. Y hay que recordar que cuando en México hay elecciones, estos temas se guardan para después de las elecciones. Pero el primer paso está dado, mi querido Jorge, y habría que decir, la Iglesia acepta otro término llamado muerte digna, sí. Es la ortotanasia. ¿Qué es la ortotanasia? Cuando la persona está en este mismo estado, que es una enfermedad terminal, que hay sufrimiento y que ya no va a haber remisión de la enfermedad, la iglesia, y esto es cierto, autoriza el retiro de las sustancias, de las medicinas que prolongan la vida y se dan paliativos para el dolor y que la vida se acabe. Distinto es aplicar sustancias para terminar con la vida. Sí, bueno, pero me parece que en cuestión de ideas o de la filosofía del asunto, la Iglesia
llega muchísimo más lejos que las propias leyes o el entendimiento de nuestros legisladores. Y digo, complicado es el tema, ¿no? Y mal planteado también está. También se le llama suicidio asistido. Pero al final de cuentas las cosas van a suceder como tengan que suceder. Y me parece que esto es algo que sí debe ser un derecho propio de cada persona y una decisión personal. Un apuntecito rápido antes de irnos a la pausa. En Países Bajos, que mejor conocemos como Holanda, esto de la eutanasia fue uno de los países donde esto se dio casi de manera automática y se aceptó, se legisló, dijeron sí. Pero luego de repente cuando se empezaron a ver ciertas circunstancias, personas mayores de la tercera edad cargaban en su cartera una credencial que decía: si yo caigo en una situación donde yo no pueda decidir, por favor no me apliquen la eutanasia, no acaben con mi vida. Así las cosas. Vámonos a la pausa, en un momento estamos ya de vuelta. Los alacranes quieren volver a la senda del triunfo en casa. Los dirigidos por Ricardo Rayas protagonizarán el inicio de la jornada 11 de la Liga Premier del Fútbol Mexicano cuando reciban desde Tamaulipas a los Correcaminos FC. No te pierdas la transmisión totalmente en vivo y en exclusiva desde el Estadio Francisco Zarco y sé parte del partido entre los alacranes y los Correcaminos de la UAT. Ponle play a los deportes y disfruta del partido este viernes 13 de octubre a las 8 de la noche a través de la señal de Canal 12, la casa del fútbol. Es el momento de estar bien informado, de escuchar lo que nadie se atreve a decir. Radio Cañón presenta NTR, con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz. Más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, enlazadas a través de la señal de Radio Cañón, para que tú puedas estar informado. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Informativo NTR por Radio Cañón. Ven y conoce Mina El Edén en el Centro Histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina El Edén. En Star TV tenemos lo mejor de los azules, como Unicable, TUDN, Banda Max, Distrito Comedia y Fox Sport. También lo mejor de los rojos, con Exa, Cine Latino, La Mejor y Claro Sports. Somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes. Ya es tiempo, date cuenta, compara. Además, te damos suscripción 0 pesos. ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-778-27 o visita StarTVMéxico.com. Súmate a la ola amarilla de Star TV. Fíjate, primero atendimos un tema que eran actas que se sembraban en el sistema y las cuales se imprimían de manera irregular. Uh-huh. Y estas actas a veces eran orientadas para temas de delito. Nosotros calculamos que tenía esto cerca de 5 años realizándose aquí en Durango. Registro Civil, pues, cambiando, tratando de brindar un buen servicio. ¿Tú le dirías a la gente más o menos en cuánto tiempo podríamos estar hablando de que el registro vuelva a ser eficiente? Fíjate que transparente y de calidad, diría Emiliano Hernández Camargo. Si buscas comenzar un buen día con buen humor, entrevistas, deportes, cultura y lo más destacado de la información, lo encontrarás aquí. Soy Pamela Estrada y te pido que me acompañes todos los sábados en punto de las 6:50 de la mañana para que juntos tengamos un buen día aquí en Canal 12. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Manuel Solís, amigo estimadísimo, muy, muy buenas tardes. Jesús Zixig, amigo y caballero, excelente fin de semana. Saludos también para ti. Don Ángel Gerardo Loera Camargo, señor y amigo, muy, muy buenas tardes, como siempre. Pedro Alberto Valderas Piedra, amigo combativo, muy buenas tardes. ¿Qué tal con la, dice, con la Titina, la flaca, la hija del dictador comunista y socialista que se dedica a que le hagan sus encuestas? Por eso le ganó a Marcelo y le robó el primer lugar. Y así lo hacen, serán vaga y compra las encuestas, pero no va a ganar, ¿ok? Amigo, ahí está tu comentario. Héctor Nahum Espino Fraire, mi amigo estimadísimo, qué gusto verdaderamente saber de ti. Y nos, así como le dice nuestro amigo, excelente por el presidente, es un abuso de la Suprema Corte, gozan de privilegios que los demás no tienen, y luego cuántos y de qué tipo dictaminan sus fallos. Saludos también para ti, mi estimadísimo amigo. Es un tema interesantísimo esto de la Corte, y sí, yo estoy de acuerdo también que hay privilegios, que hay situaciones que no tendrían que darse, y no es de ahora. Esto lo comentábamos incluso cuando Felipe Calderón y hasta Vicente Fox eran presidentes, que los ministros de la Corte eran cosa aparte, con salarios altísimos y prestaciones que solamente ellos tienen. Pero hay que decirlo, el recorte de 15 mil millones de pesos no los va a afectar a ellos. Afecta a los trabajadores y a los fondos de los trabajadores y extrabajadores. Los ministros y las ministras tienen asegurada su nómina. El presidente no está enterado, o no se quiere enterar, o no lo han enterado como debe ser. Pero mi amigo, es un gusto bien grande saber de ti. Quito Peinado Pelón, amigo también estimadísimo, excelente fin de semana. Gerardo Zavala Chaires, amigo, dice, la prensa chayotera condenó al presidente por no condenar los actos de guerra, ahora lo condenarán por los actos de víctima a victimario. Sí, de hecho, estimado Gerardo, la historia en dos días da muchas vueltas, esto es un carrusel, pero sí, de que el presidente se vio tibiísimo. Doris Munarra Irlanda, estimadísima Doris, muy buenas tardes, feliz fin de semana también. María, supongo que es María, Malu, muy buenas tardes y excelente fin de semana también para ti, que sea mejor que excelente, Malu. Heriberto Soto, amigo Heriberto, excelentísima tarde. Saludos, mi querido Jorge. Nada más para mi queridísima abuelita Manuelita Gutiérrez y para mi ma Zuli Sánchez, que nos ven desde casa en Proyección Política. Y miren, aquí hay una cuestión, esto no venía en el guión, pero gracias a nuestro amigo Chuy Núñez, que es un coequipero aquí de los que estamos en Proyección Política, y me envía esto, mi querido Jorge, que vale la pena leer. Una fotografía donde están cuatro personas, los otros tres no sé quiénes son. Pero uno de ellos es Luis Crescencio Sandoval. Él es el secretario de la Defensa Nacional. Y resulta que Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, está postulado para recibir el Premio Nacional de Deportes 2023. El máximo galardón en materia deportiva. La propuesta fue presentada por la Asociación de Olímpicos Mexicanos debido al fomento e impulso al deporte. Yo no sabía, soy un ignorante, craso error el mío, que la Sedena también, además de todas las cosas que hace, de andar de albañil, de trasladar los bienes del Banco del Bienestar, las becas, hacer aeropuertos, trenes, casi 30 cosas que no le corresponden, además fomenta el deporte. Ay, caray, pues, miren, en un país donde absolutamente todo puede pasar, que el secretario de la Defensa Nacional se lleve este premio al deporte, digo, puede pasar. Puede pasar, y probablemente pase. Sí. Lo más curioso e irónico de la cosa es que probablemente vaya a suceder y que alguno de esos deportistas, muchísimos deportistas de muy alto nivel que tenemos en México en muchas disciplinas, taekwondo, natación, box, atletismo, lo que sea, no merezcan el premio, lo merece el secretario de la Defensa Nacional. Puede pasar.
Puede pasar. En este país eso y más. Y mira, dos rapidísimas, mi querido Jorge. Una de ellas que tenemos que haber comentado en el primer bloque y esta que es de último minuto. Las fuerzas de defensa de Israel acaban de capturar al presidente del Parlamento de Palestina y líder de alto rango del grupo de terroristas Hamas, Asik Wick, tras un exitoso asalto nocturno en Cisjordania. Presuntamente este hombre, presidente del Parlamento de Palestina y alto rango dentro de Hamas, capturado en Cisjordania. Bien lo decía usted antes de que regresáramos de la pausa, que en dos días todo puede cambiar. ¿Sí? O en menos, y en un conflicto de estos, las noticias así deciden los conflictos también. ¿Sí? Hay que estar bien atentos a las cosas que vayan sucediendo sobre este conflicto y a lo que vaya a suceder con la captura de este hombre, porque pasos hay y en una guerra como esta se dan bastante rápido. Se dan bastante rápido y miren, esto sí es una nota muy seria. Y, por ejemplo, y no solamente ella, muchas personas están igual que ella, pero la noticia parte de la declaración de una experta e integrante del Consejo de la ONU que dice que está horrorizada por la orden que dio Israel para que los palestinos evacuaran Gaza. ¿Cuántos palestinos quedan en este momento en Gaza? Más de 1 millón, aproximadamente, grosso modo, 1,100,000 personas. Bueno, Israel lanzó la advertencia, más vale que se salgan, les damos, no sé si 48 horas, voy a buscar aquí, no trae el dato, pero y es una orden de evacuación de Israel, en ese sentido, es una orden, les ordeno que se vayan de sus casas. ¿Por qué? Porque la fase de la guerra que sigue ya es cuerpo a cuerpo, ya no son aviones, ahora sí entra todo lo que es la infantería de reservistas y el ejército regular israelita a combatir vía terrestre. Y entonces dicen a los que encontremos, puede que mueran. Esto es terrible, es una situación inhumana y es una tragedia humanitaria de grandes dimensiones, grandísimas. No solamente puede que mueran los que se encuentren, sino que seguramente van a arrasar con lo que se vayan encontrando, porque por lo que se vio en este ataque el sábado pasado al festival y muchas otras cosas de este conflicto histórico muy largo, no digo, distinguir entre una muerte y otra me parece hasta bizarro en algunas cuestiones, ¿no? Pero no se fija ni siquiera si hay familias, si hay mujeres, si hay niños pequeños en los lugares donde se van a realizar los ataques. Simplemente llega y se extermina toda persona que esté ahí. Esto nos habla de la escalada fuerte que va a tener el conflicto, que me parece, si no me equivoco, fue en 1940 cuando Israel se queda con parte de lo que es Jerusalén. A partir del 45 al 46, 48, que se va consolidando, sí. Al término de la Segunda Guerra Mundial. Con intervención de la Organización de las Naciones Unidas. Y me parece que, si no me equivoco, no ha habido escaladas tan grandes de violencia como la que se está viendo en estos días y que próximamente vaya a escalar aún más debido ya a la al desplazamiento de civiles. Inevitable, y hay que esperar a que la intervención de otros países no vaya a elevar todavía más el conflicto. Así es, y miren, dentro de los conflictos, este que ya cumplió 9 años, estamos hablando del caso Ayotzinapa, el presidente López Obrador insiste en que él va a resolver, incluso va a resolver, ¿y cómo lo va a hacer? Bueno, pues él dice que ya él es el que coordina, fíjense nada más, dice que él coordina las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. ¿Ustedes le creen? Yo tampoco, pero bueno. ¿Por qué todo el desbarajuste que se ha dado a partir de la presencia de los padres, de la entrevista con el presidente, que los padres de familia salieron inconformes de esa reunión, que dicen que la Sedena no colabora, no informa, no entrega la información que tiene? Pues el presidente López Obrador tiene una explicación, que le infiltraron el caso Ayotzinapa. Ay, a mi opinión, el presidente está diciendo que el sol sale todos los días,
Bueno, si sale todos los días. Sí. Si sale todos los días. Claro que sí. Y claro que se infiltraron en el caso de Ayotzinapa. Y claro que el caso de Ayotzinapa es imposible de resolver porque las mismas personas que participaron en él están participando en la resolución del caso. Me parece que es de donde se desprende lo complicado del caso Ayotzinapa, pero que el presidente lo diga, lo ponga como pretexto, y todavía es que se infiltraron en las investigaciones y por eso yo las estoy coordinando, como si no se le fueran a infiltrar también en la información que recibiese. Y honestamente, a como se ve de manera mediática, la forma en la que trabaja el presidente con los conflictos, a lo mejor llevar el caso es sentarse con una mesa 15 minutos y que le digan qué avance ha habido del caso y decir, bueno, gracias, estamos trabajando a lo siguiente. Sí, mira, ¿por qué el presidente dice? Porque hay que recordar que así como Jesús Murillo Karam durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tenían reuniones y a partir de esas reuniones armaron la verdad histórica, la primera. Bueno, este gobierno también armó su propia verdad histórica, que es una copia de la primera verdad histórica, de la original. Este ya es una copia. Entonces, cuando los padres de familia dicen, no, la cosa no va por ahí, hay evidencias de la participación activa del ejército en este sentido y de todos los gobiernos. Entonces, el presidente dice, no, es que esos no son los padres, son infiltrados. Y cuando en la rueda de en la mañanera donde él dijo esto, el reportero se atrevió a decirle, no, este informe lo están dando los integrantes de la Comisión de la Verdad y los padres de familia. Ah, es que están manipulados por los conservadores, hay injerencias de conservadores. Y bueno, pues de ahí no lo sacan. Y nada más para evidencia y pasar a otro tema. En México, el número acumulado de personas desaparecidas ya rebasó las 110,000. Así. Más de 110,000 personas desaparecidas. Y esto hay que decirlo. No solo en este gobierno. Esto viene desde atrás, desde los tiempos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y lo que va el transcurso del gobierno de Andrés Manuel, que ya rebasó los 40,000, 45,000 personas desaparecidas. Bueno, el presidente dijo que no. ¿Y cuál fue la razón o la explicación, el argumento que ofreció? Ninguno. Nomás dijo, no, no es cierto. Ahora resulta y punto. Oh, señor presidente, ¿qué datos tienes? ¿Qué argumentos? ¿Qué pruebas? ¿Qué información? Ahora resulta. Y se acabó. Pero el presidente no se entera que esta cifra es acumulativa, no solo de su gobierno. Pero sí bastó con que él dijera, ahora resulta, pues para que no fuera cierto y ya. Ahora resulta que nosotros estamos desapareciendo a la gente cuando somos respetuosos de los derechos humanos. Ni otra cifra, ni no son 110,000, fueron 90,000 desaparecidos. Engrosaron la cifra. No, ni eso. Nada más, no es y no es y se acabó. Y a la vieja usanza mexicana, cuando se dice así, así se quedó. Y no lo vamos a cuestionar. Y la próxima semana o mañana se nos va a olvidar que esto pasó hoy. Y ya, un comentario así de chafa y de improvisado. Saca la barra yo para no que dije mañana chafa, mi se querido, nos olvide lo que sucedió. Yo no dije chafa, mi querido Jorge. Yo sí. Ustedes son testigos, yo no dije eso. No. Jamás pondría yo esos calificativos a los comentarios de mi presidente. Para nada. Tal vez me digo bastante coloquial, ¿no? Pero es viernes y sentí la necesidad de utilizar frescura. Es viernes y el cuerpo lo sabe, es cierto. Y miren, nada más un apunte sobre el tema de los 15,000 millones que se le pretenden quitar al Poder Judicial. Está probado. ¿Por qué Morena, encabezados por López Obrador, que es el presidente, el mandamás, que él es Morena, ¿por qué pretenden hacer esto? Pues porque Arturo Saldívar no pudo perpetuarse ahí en la Suprema Corte como presidente, porque Yadvin Esquivel no votaron por ella, y porque la nueva presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, no es sumisa a López Obrador como sí lo son aquellos dos. Y a partir de ahí comienza esta pelea. Si Arturo Saldívar fuera en este momento el ministro presidente de la Corte, o si Yasmín Esquivel fuera la ministra presidenta o presidente, como ustedes prefieran, esto no estaría sucediendo. El problema del recorte de los 15,000 millones de pesos es
la muina que hace López Obrador porque la Corte le contradice. Punto. Hasta ahí. El debate es, ¿por qué quitarle 15 mil millones de pesos a la Corte? Porque López Obrador quiere. Porque quiere desarmar a la Corte. Y dice López Obrador que estos 15 mil millones son el fondo con el cual los ministros y ministras se dan vida lujosa. Claro que se dan una vida lujosa, pero por la nómina que ellos tienen asegurada. Hoy, trabajadores y extrabajadores del Poder Judicial, incluso el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, acordó una serie de acciones en las que le dicen al presidente: señor presidente, esos fondos no son de los ministros, son los fondos que nosotros con nuestros ahorros, con nuestros descuentos, hemos armado para las gratificaciones de fin de año, para los ahorros que tenemos y nos dan una bolsa mayor, para nuestro retiro y para nuestras pensiones. Usted no está bien informado. Y ya dijeron, si la próxima semana esto se aprueba y quitan ese dinero, nos vamos a ir a paro nacional. No se vayan con la propaganda. Estimadísimo amigo, no te dejes engañar. A mi amigo Héctor Naum. Mire, yo no sé si lo que el presidente quiere es perjudicar al Poder Judicial como tal o hacer que parezca que perjudica al Poder Judicial. Porque que él esté enterado, que él no esté enterado más bien, de que los 15 mil millones que quiere quitar no son de la nómina de los magistrados, me parece imposible. Me parece que como presidente debe saber cómo funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debe tener una noción de lo que está haciendo con sus propuestas. Y si es consciente de que no los va a afectar a ellos directamente, pero a fuerzas quiere buscar la manera de ver que el presidente arremete contra la Corte, ya estamos hablando de conflictos políticos que no necesita México al interior de la misma política del país, entre dos poderes que probablemente sean los más representativos. Sí, claro. Completamente innecesario, y sí coincido con usted, todo porque no es Yasmín Esquivel la ministra presidente de la Suprema Corte. Sí, porque sería una corte sumisa, punto, así de sencillo. La pregunta es, ¿a dónde se iría este dinero? Miren, ustedes recordarán que años atrás, dentro del propio gobierno de López Obrador, se eliminaron también fideicomisos. Se hizo un acumulativo cercano a los 120 mil millones de pesos. Nadie sabe dónde quedaron esos 120 mil millones de pesos. Nadie sabe. No hay reporte. Se perdieron, punto. Que las becas, que no, nada. Ni se construyeron hospitales, ni nada. Ese dinero simplemente desapareció. Hoy el presidente López Obrador dice que este dinero que se le quitaría a la Corte sería para becas de los niños pobres de este país. Mientras tanto, Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena, ahí en la Cámara Baja, dice que sería para los discapacitados. Es decir, no hay un proyecto. Es nada más quitar el dinero y a ver a dónde lo mandamos. No hay un proyecto, no está planeado, es solamente quitarle recursos a la Corte para atacarla. No hay, ni siquiera ellos saben para qué. También se dice que el dinero podría ir a la tesorería de la Federación, entre el... ¿A qué? ¿Qué pasaría en la tesorería de la Federación? Se desaparece. Nunca existió ese dinero. Punto. Precisamente me refiero a eso con que el presidente lo que quiere es buscar la forma de perjudicar, sin importar si el daño que vaya a causar sea real o no, pero por provocar esa imagen del Ejecutivo enfrentándose al Poder Judicial. Y un apuntecito y ya nos vamos a la pausa, y es que el próximo año hay elecciones. Entonces un cochinito, una vaquita extra, por supuesto que es muy bienvenida. Vámonos a la última pausa. Obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango impreso y digital. Tu anuncio llegará al público que buscas. Y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije, El Sol de Durango es para todos. Suscríbete.
Los Alacranes quieren volver a la senda del triunfo en casa. Los dirigidos por Ricardo Rayas protagonizarán el inicio de la jornada 11 de la Liga Premier del Fútbol Mexicano cuando reciban desde Tamaulipas a los Correcaminos FC. No te pierdas la transmisión totalmente en vivo y en exclusiva desde el Estadio Francisco Zarco y sé parte del partido entre los Alacranes y los Correcaminos de la UAT. Ponle play a los deportes y disfruta del partido este viernes 13 de octubre a las 8 de la noche a través de la señal de Canal 12, la casa del fútbol. Mega, ya es 100% fibra en tu ciudad. Ahora navegarás a mayor velocidad en internet y disfrutarás la verdadera televisión interactiva. Contrata tu triple pack con internet a 150 megas de velocidad y televisión interactiva. Juntos por 510 pesos al mes, Netflix incluido. Mega ya cambió. ¿Y tú? Contrata en mega.mx. Todos me decían que ponía en riesgo mi vida al saltar de un paracaídas. Pero nadie me dijo que corría más peligro si no me autoexploraba. 18 de cada 100 mujeres fallecen por cáncer de mama. Recuerda, el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Vive, cuídate y autoexplórate. Octubre, mes rosa. Frontis, la perspectiva universitaria, un programa de la Dirección de Comunicación Social de la UGED. Te esperamos en transmisión simultánea por Canal 12 y TV UGED los sábados en punto de las 16 horas. Retransmisión los domingos, TV UGED 15 horas, Canal 12 10 horas. Frontis, la perspectiva cultural y científica universitaria. Somos UGED. ¿Te interesa obtener un empleo y contribuir a la construcción de la paz? El Servicio de Protección Federal abrió su proceso de formación de guardias especializados para la custodia de instalaciones gubernamentales. Está dirigido a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años con secundaria terminada. Consulta la convocatoria en nuestra página web o llama al 800-00-77-377. ¡Únete a nosotros! Gobierno de México. ¿Sabes dónde está el IFT? Aquí. Aquí. Aquí, contigo y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas más servicios. El IFT está de nuestro lado. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estamos ya de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política, querido amigo Chuy Núñez. Abrazo, perrón, como siempre. Y gracias. Mira, esto merece leerse, darle un medio minutito, mi querido Jorge. ¿Se acuerdan ustedes de quién fue Golda Meir? Golda Meir fue primera ministra israelí, la única mujer que ha gobernado Israel. Y hay una frase, ella murió, ella ya no está aquí en este planeta. Pero una frase que se hace muy actual. Cuando llegue la paz, tal vez con el tiempo podamos perdonar a los árabes por matar a nuestros hijos. Pero nos resultará más difícil perdonarlos por habernos obligado a matar a sus hijos. Esto está durísimo. 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 El círculo vicioso de odio, consecuencia y el odio que se retroalimenta. Durísimo. En esta avalancha que es la violencia, donde una pequeña piedrita, aparentemente inofensiva, empieza a generar más y más y más, y la bola va girando sobre sí misma y creándose cada vez más hasta llegar a un punto incontrolable con conflictos de siglos, de años, décadas, en este caso, entre dos naciones, entre familias y descendientes de generaciones. Brutal, brutal esta frase. Sí, brutal. Pero miren, vamos a cambiarle el tono. Tú tienes una noticia excelente, mi querido Jorge, que hay que tomarla con ese propósito positivo que tiene en relación con nuestras niñas, protegerlas en este sentido.
Y es que tuve el gusto de que mi queridísima amiga Citlali Reyes, a quien le mando un saludo, me contase de esta campaña de vacunación. Se hace anualmente, pero esta es como la mayor que se ha realizado contra el virus del papiloma humano en niñas de quinto y sexto de primaria y también de primero de secundaria, si no me equivoco, que es una enfermedad de transmisión sexual tan grave y tan poco presente y con algunas formas poco efectivas de tratarse, ya que los hombres sí la transmitimos, pero no se desarrolla en nosotros, solamente en las mujeres. Y que de parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal se está haciendo esta campaña, a mí me parece una excelente noticia en protección de las niñas que en cuestión de sexualidad se estigmatizan y se tienen tantos tabúes que luego tratar cuestiones de enfermedades como estas llega a ser muy complicado. Y que se den estos pasos, a mí me parece una noticia excelente. Fíjate, mi querido Jorge, que me leíste el pensamiento, en eso estaba yo reflexionando, que es un tema tabú, porque habrá quien diga, oigan, ¿qué les pasa? O sea, son niñas. Justamente porque está en la edad de la prevención, frente a una realidad tan dura, tan adversa para las niñas en un país como este, pues mejor hay que prevenir posibles consecuencias. Claro que sí. Y mira, Rocío Nahle, de acuerdo también con información de último minuto, acaba de renunciar a la Secretaría de Energía. ¿Por qué? Porque ella va por el gobierno de Veracruz, aunque no es veracruzana, aunque la ley se lo prohibía, pero la mayoría de Morena le cambió la constitución para que ella pueda ser candidata. Bueno, el presidente le aceptó la renuncia y dice, le deseamos lo mejor porque consideramos que lo merece. ¿Por qué lo habría de merecer? Una mujer que tuvo a su cargo una de las obras magnas del presidente López Obrador, la refinería Dos Bocas, que desde el año pasado se iba a inaugurar, no se inauguró, que se iba a inaugurar en diciembre, no se inauguró, que se iba a inaugurar en junio, no se inauguró, y que ella ya se fue, y que va a llegar 2024 y 2025, y Dos Bocas va a ser un armatoste, que ya la inauguró López Obrador, y no han refinado ni un solo litro. Y dice López Obrador, ella se lo merece, premio a la ineficiencia, como es en este sexenio, punto. A lo mejor se lo merece porque no ha lanzado comentarios, no ha hecho comentarios públicos en contra del presidente. Tienes toda la razón, mi querido. Tienes toda la razón. 90% lealtad, 10% capacidad. Rápido, antes de que nos vayamos, esto no se me hace que se me pasó por alto. Hay un video que le hicieron, que grabó un entrevistador con Claudia Sheinbaum cuando se determinó que ella fuese la candidata de Morena. Y le pregunta que por qué cree que tuvo ella éxito para ser electa candidata. Y dijo, nosotros nunca hemos traicionado. Nos hemos mantenido firmes. Como si se hablase de un dogma o de una especie de ocultismo y nunca hemos traicionado a la ideología del movimiento. Y ese nunca hemos traicionado simplemente se traduce en siempre hemos repetido las palabras del presidente tal cual las dice y nunca le hemos llevado la contraria. Es que ese es el dogma de la transformación, o sea, es real, esto es verdadero. Quien se sale, quien se mueve, como decía don Fidel Velázquez Sánchez, en los tiempos del presidencialismo priista, el que se mueve no sale en la foto. Y esos tiempos volvieron y el Morena, quien se mueve no sale en la foto. Claro que sí, pero miren, ya no hagamos corajes. Viernes, gracias a Dios, y ya nos vamos, mi querido Jorge. Nos vamos, mi estimado Juan Lorenzo, muchas gracias. Amigos y amigas que nos acompañaron, los dejamos con Quetzal Herrera y El Pájaro Pregunta aquí en Canal 12 Durán. Cuídense mucho.